¡Hola, jugones! Se ha confirmado que el Big 3 estará presente en el tiebreak y mira qué buen nivel de modelados. Ahora solo falta el gameplay. Aunque a mí no me sorprende la aparición de Nadal, Federer y Novak, pues hace un mes que ya lo comenté. Por eso tienes que suscribirte al canal para no perderte ningún dato importante que vaya informando tanto del tiebreak como del Top Spin 2K25, que por cierto, tengo la versión Grand Slam, pero tengo la mala suerte de comerme un gran bug. Resulta que Steam, aún reconociendo que tengo la versión Grand Slam, no me deja jugarlo hasta el día 25. He mandado tickets a 2K y no me lo han solucionado. Por supuesto, he reiniciado el Steam, ejecutado como administrador, reinstalado y lo he probado en otro PC, y nada. Así que me toca esperar. Manda huevos tener la edición de 120 euros para mostrarlo antes y que no me deje. Pero volviendo al tiebreak, pronto lanzarán el modo carrera, como muy tarde el mes que viene, junto con otros 8 tenistas nuevos, puede que varios más. No sé si el Big 3 estará en ellos. La verdad es que tengo bastantes ganas de ver la evolución del modo carrera respecto al Tennis World Tour 2 y a la O-Tennis 2, y qué mecánicas nuevas pueden ofrecer. En cuanto al gameplay, veremos que mejoran en la V4, pero no tengo confianza de que arreglen el gameplay al completo, hasta dentro de mucho, si es que lo consiguen, que ojalá. Si veo que llegamos a los 100 likes y muchos se suscriben, realizaré un nuevo vídeo spoileando a todos los tenistas que vendrán en el tiebreak. De momento he acertado con Nadal, Federer y el más complicado Novak, así que suscríbete, sígueme por Twitter y únete a mi Discord. Muchas gracias a los nuevos miembros del canal por apoyar y nos vemos en directo dentro de un día con el Top Spin, que tremendas ganas le tengo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.